Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Valheim. ¡Oh, yeah! En el episodio de hoy nos vamos a aventurar por fin al Bosque Oscuro, ¿vale? Para eso, bueno, he estado farmeando y me he subido al máximo nivel todas las herramientas y la coraza, ¿vale? Es lo único que he hecho. También os voy a enseñar la base, lo que he hecho. Bueno, esto es más o menos como estaba antes, pero como os dije en el episodio anterior, lo iba a rodear todo con una empalizada. Como veis, es más grande de lo que del círculo inicial. Eso es porque he puesto una mesa de trabajo aquí, techada, tiene que estar techada, y otra mesa de trabajo aquí, techada también, ¿vale? Entonces he conseguido más espacio para construir. Ah, y he puesto uno de los paneles de abeja, que cuando le das, como veis, sale la miel y la podéis coger. No hace falta que la pongáis en alto. Yo de hecho no sé por qué la he puesto en alto, pero bueno, seguramente acabe cambiando eso, pero no importa. No importa. Vamos a dejar la miel. Bueno, a ver, la miel que te da, por cierto, 8 y 35. Ah. Bueno, de momento vamos a dejar la miel. Vale, entonces me llevo las armas, 100 flechas. Me llevo el pico, por cierto. ¿Dónde está el pico? Aquí, el pico. Y ya estaría. No hace falta nada más. Vale, creo que estoy listo. Vamos a darle aquí a todo. Vale, está todo perfecto. Y nos vamos al Bosque Oscuro. Bosque Oscuro mucho, mucho más peligroso. He esperado a que amanezca, evidentemente, porque por la noche es más peligroso, como ya sabéis. Entonces, el Bosque Oscuro, sé que está por aquí, ¿vale? Bueno, por aquí hay una parte, pero a mí la que me interesa está por aquí, así que vamos a ir hacia allá. Ah, y que no se nos olvide comer, si no, no vamos a ningún lado, nos matan enseguida. Vale, el Bosque Oscuro, como os digo, es bastante más peligroso. Y ahí vamos a encontrar varias cosas. Vamos a encontrar esto, ¿cómo se llama? A ver si se acerca y le pego de un trompazo. ¡Uy! Al agua se ha metido. Venga. Perfecto. ¡Ah! Por los pelos. Vaya, se van a atacar a mí. Por listo. Venga, ven aquí. Yo te voy a dar para el pelo. Bueno, de estos enanos. Enanillo gris. Hay muchísimos en el Bosque Oscuro. Muchísimo, mucho más que aquí. Y más fuertes también. Así que hay que tener cuidado. Hay trolls, bueno, hay de todo, tío. Hay de todo, en el Bosque Oscuro hay de todo. Así que hay que ir con... Uy, uy. Ven aquí, jabalí, te voy a dar lo tuyo. Vale, a ver qué pone aquí. Que a veces son cosas interesantes. Nah, esto es lo mismo. De hecho, no sé si lo leímos ya. Ah, sí, claro, sí, esto ya lo leímos. Qué tonto. Vale, joder, con los jabalís. Les ha dado por atacarme. Vale. Ok. Vamos a ir siguiendo la costa. Y en el Bosque Oscuro encuentras dos cosas. Ah, mira, vamos a ver si aquí hay huesos. Ya sabéis, siempre que hay una cosa de estas, mirar por si hay huesos. Ay, pero este ya le miramos, joder, si ya hemos pasado por aquí. Vale, voy a ir por la costa. La costa normalmente creo que es menos peligrosa. Mira, aquí empieza el Bosque Oscuro, ¿vale? Este tipo de árboles es el Bosque Oscuro. Así que aquí, a partir de aquí hay que tener cuidado. Bueno, como os decía, ¿qué encuentras en el Bosque Oscuro? Encuentras dos cosas. Al lado de la costa encuentras estaño, ¿vale? Que tenemos que farmear con el pico. Ya me están atacando. Mira, mira, mira. Mira lo que viene por ahí. Y estos son grisucios, se llaman. Son bastante más fuertes que los enanillos esos. ¿Cómo se llamen? Por eso, antes de venir, decidí levelearme todas las armas, porque si no, lo teníamos
Fastidiado. Vale. Nada más entrar en el bosque oscuro ya estaban, macho, esperándome. Mira, ahí hay dos ciervos. O tres. No sé si hay dos o tres. Vamos a ver si podemos... Vale, ya está. Eran dos. Perfecto. Muy bien. Mira, esto... Esto, veis ahí, yacimiento de estaño. Pues esto, a picar. Vale, tenemos estaño. Vamos a seguir picando. Ah, mira, ahí el cuervo nos quiere decir algo. A ver qué nos dice. Aunque yo me temo que ya me lo sé. Pero vamos. Las menas de minerales... Bueno, sí, básicamente lo que te está diciendo es que este mineral que estamos cogiendo ahora es bruto y tenemos que refinarlo en una forja o en un horno, mejor dicho. Que habrá que fabricar un horno, evidentemente, para eso. Entonces, como os digo, por la costa encontráis estaño y a veces, como hemos tenido suerte, cobre. ¿Veis? Yacimiento de cobre. ¿Cuál es la diferencia entre esta roca y esa roca? Parecen iguales. De primeras es esto brillito, ¿vale? Pues esto también es para picar. Y de admitir que esta es una parte bastante aburrida del juego. Porque no es porque no me guste farmear. De hecho, me parece algo entretenido los juegos estos de supervivencia. Pero el tema es que se tarda siglo y medio y se farmea muy poco. Se farmea poquísimo. Por cierto, los cardos, ir cogiéndolos también. Que ahora de primera no los necesitáis, pero en el futuro los necesitaréis. Bueno, esto es el estaño. Y mira, bronce todavía, o sea, cobre, perdón. Todavía no nos ha dado. Hemos partido un cacho y no nos ha dado nada de cobre, tío. Estas menas son un coñazo de farmear que flipas. Muy, pero que muy rollo de farmear. Y lo malo es que el pico se te va estropeando, como veis. Y cuando te estropee, pues tienes que volverte a la base a arreglarlo. Un tostón, tío. Mira, cobre, ya tenemos cobre. Vale, esto es el cobre. Y esto es el estaño. De todas formas, lo que voy a hacer es apuntar. Esto lo voy a farmear fuera de cámara para no aburriros. Voy a poner aquí cobre. Perfecto. Y lo que sí que me gustaría intentar hacer, que es bastante peligroso, es buscar, porque otra cosa que encuentras aquí en el bosque oscuro, aparte del cobre y el... Ojo, lo estoy viendo ya, antes lo digo, son las criptas. Aunque esto me parece que no es una cripta, me parece que esto es una cueva troll. Puedes encontrar cuevas troll o criptas. Y me da la impresión de que esto es una cueva troll. ¿Qué pone? Cueva troll. Bueno, no quería entrar. Es que la cueva troll no quiero entrar. Bueno, me cojo esto rápido. ¿No hay troll? Sí, ahí viene. Y nos vamos pitando. Este no tenemos nivel. Nos mata. Así que vámonos. Lo que sí quiero indicar en el mapa es que aquí hay una cueva troll. No, pero así no. Quita. Con esto. Cueva troll. Vale. Vamos a ir farmeando, por supuesto. Mientras esto, siempre hay que hacerlo. Y vamos a buscar una cripta. Bueno, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Anda, mira. Aquí está en la arena de invocación del segundo boss. La hemos encontrado así. No sabía que estaba aquí. Vale. Pues cuando luchemos contra el segundo boss, habrá que venir aquí. Pero ahora mismo no hace falta. Así que seguimos. Otra cosa que hay. ¿Veis ese humo rosado, morado que hay? Esos son como
tribus de los suciogrises, estos, como se llamen, pero todavía son muy poderosos para mí, porque ahí hay chamanes y otros de nivel más alto. Entonces no quiero ir ahí todavía, porque me pueden matar. Bueno, en una cripta a las que estoy buscando, las criptas también me pueden matar, pero porque todavía no tengo mucho. Ah, por cierto, importante, las criptas o catacumbas, es que no sé cómo se llaman ahora mismo. Cuando la encuentre, lo veremos. Pero bueno, catacumbas, lo que sea. Hay esqueletos, ¿vale? En este juego, cada enemigo tiene debilidad contra un arma, ¿ok? En concreto, los esqueletos tienen debilidad contra la maza, por eso me he equipado con la maza, ¿vale? Es más, yo diría que la maza es probablemente el mejor, no esta maza en concreto, sino me refiero a las armas contundentes. Yo diría que son las mejores armas del juego, en general, ¿eh? Después hay, como digo, pues otro tipo de enemigos que a lo mejor es mejor una espada o un hacha o lo que sea. Eso depende del enemigo. Pero en concreto y en general, yo diría que la maza. Mira, otra de cobre. Vamos a apuntarlo. Cobre. Cada enemigo, como digo, tiene debilidad contra un arma diferente. En concreto, los esqueletos, la maza. Por lo tanto, cuando empecéis, como yo, que ahora mismo estoy al inicio, básicamente, del juego, ir con la maza a las criptas o las catacumbas o como se llamen. Cuando encontremos una, lo vamos a ver. Tarde o temprano encontraremos una. Uy, nos hemos salido del bosque oscuro. Estos son planicies otra vez. Vale, vamos para allá. Iba tan feliz comentando la jugada que ni me había enterado que habíamos salido del bosque oscuro, macho. Otra cosa que puedes encontrar, mira, la acabo de ver. Son las bayas moradas estas que no sé. Arándanos, los arándanos. Ey, ¿por qué no la coges? Tengo el inventario lleno. Uy, va, que me atacan, tú. A ver. Vale. A ver, ¿qué tiramos? ¿Qué tiramos? Esto, no lo quiero para nada. Arándanos, vale. Los arándanos hay que pillarlos también. Vale. Uy, esto importantísimo, lo estoy viendo. Otra cosa que puedes encontrar en el bosque oscuro. Esto, las semillas de zanahoria. A ver qué tiramos. Pues la piedra, mismamente. Semillas de zanahoria, importantísimas en el juego. Ahora mismo no las vamos a usar porque no podemos todavía. Pero más adelante es una cosa súper importante las zanahorias. Así que cuando veáis esa planta, cogerla. Esto es cobre también, ok. No veo ninguna grita. Me estoy saliendo otra vez del bosque oscuro. Joder, bosque oscuro más pequeño, ¿no? A ver, aquí si hay huesos o algo. Sí, ok. Wey. Otra cosa súper importante que te dan los enanos grises, estos, o como se llamen, o gris sucios. Uy, este es de nivel 1, este es más fuerte, hay que tener cuidado.
tenido suerte que el estudio. Vale. Te dan el ojo de no sé qué, esto. Ojo de Verisucio. Ahora de primera no lo vais a usar. Y diréis, acabaréis acumulando un montón. Y diréis, pues esta mierda para qué la quiero si no la uso. Ya la usaréis. Es otra cosa que tenéis que guardar. Porque con eso se hacen los portales. Y en el juego son súper importantes los portales. Ay, pues esta sección de Bosque Negro es súper pequeña, ¿eh? No hay mucha cosa. No he visto ninguna cripta. Vamos a ir a por el jabalí este. Vamos a ver qué hay aquí. Eso me parece como si fuese un cofre, ¿no? Vamos a cargarnos el bicho este primero. Que nos deje tranquilitos. A ver, ¿esto es un cofre o no es un cofre? Sí. Pues a ver, ¿qué podemos tirar para llevarnos el oro? O por la madera. Vale. Ah, pues ya da la vuelta entera al... Ah, mira, por aquí hay más bosque oscuro, parece. Vale, pues vamos a ir hacia allá. Hacia allá. Hay que atravesar un poquito de planicies, al parecer. Y después hay más bosque oscuro. Vamos, 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 vamos. Porque en este primer cacho no había nada de nada. Me ha visto. Ay, no, pero sí. A ver. Ay, pues aquí es de donde venimos. No, entonces voy a rodear. Por aquí tiene que haber más bosque oscuro, seguro. Por aquí. Estoy convencido. Así que vamos a ir hacia allá. Hacia allá vamos a ir. Habrá que cruzar un cachito de planicies, pero estoy convencido de que por allí hay bosque oscuro. Más huesos, perfecto. Rodeando, aquí está el bioma de la montaña, que ya esto ya entraremos más avanzado al juego, evidentemente. Esto que son fresas normales, frambuesas, ¿no? Sí, vale. Pero estoy convencido que rodeando la montaña tiene que haber más bosque oscuro. No puede haber tampoco ahí. Tiene que haber más. Estoy convencido. Convencidísimo. Allí veo árboles de esos de bosque oscuro. Vamos para allá. Ya sabía yo que tenía que haber más. Estaba convencido. A ver si encontramos ahí alguna mazmorra de estas o cripta o como se llame. ¿Cuántos jabalíes hay por aquí, eh? Vamos a pillarlos todos. Que esto, el cuero y todas estas cosas nos viene bien. Y después, si lo farmeamos ya, después no lo tendremos que farmear. Porque si no lo farmeamos ahora, lo tendremos que farmear después. Eso está claro. Así que, ya que los tenemos a tiro, vamos a pillarlos. Y nos adentramos de nuevo en el bosque oscuro. Y encima ahora se está haciendo de noche. Eso ya no me gusta tanto. Otro yacimiento de cobre, vamos a apuntarlo.
Yo todas estas cosas me las apunto para cuando tenga que venir a farmear, claro. Un troll. Un troll allí. Van a intentar rodearlo, que no nos vea, que son muy chungos. Se les puede matar, porque me maté uno de hecho ya. Pero son jodidos y te pueden matar. Y aquí el problema es que tienes que venirte después a por tu cadáver a recoger las cosas. Eso es un rollazo. Así que si conseguimos que evitarlo, mejor. Vamos a farmearnos las bayas estas azules, las frambuesas o lo que sean. Arándanos, perdón. Otra de cobre, que la veo brillar. Lo que no encuentro es ninguna cripta o mazmorra o como se llamen. O catacumbas, no sé cómo se llaman. Normalmente está plagado de ellas, el bosque oscuro. Eso de ahí no es una mazmorra, ¿eh? No os creéis que no lo he visto, eso es otra cosa, pero que no me interesa. Eso sencillamente es una casa como gollón de bichos. Pero no tiene interés real ahora mismo. Por eso lo he evitado. No os creéis que no lo había visto. He oído un ruido, alguien me ataca. Vale. Un gris sucio de estos. Vale. Aquí vienen más. Ahí va. Que no tengo comida. Se me ha gastado. Tengo que comer. Si no, me matan enseguida. Mira, aquí hay un chamán. Eso es lo que quería evitar. Por eso rodeaba la casa esa. Pues aquí había chamanes y cosas de estas que me matan. Me matan, me matan. Uy, no me interesa luchar contra ellos ahora mismo. Que además no me dan nada. Bueno, los ojos, eso sí. Los ojos son muy interesantes. Bueno, interesantes, no necesarios. Pero bueno, ahora mismo lo que quiero es una mazmorra que me interesa mucho más. Tío, qué raro. Estoy tardando un montón en encontrar una. Normalmente está plagado de mazmorras por todos lados. Vamos a cruzar el río.
Que al otro lado del río había más bosque oscuro. A ver si hay... ¡Uy, mierda! Me encuentro... ¡Uy, va el chaval! ¡Uf! Eso que habéis visto que te echa verde es veneno, ¿vale? Y te envenena y te va quitando vida poco a poco. Por eso no me quiero enfrentar a ellos. Vamos a cruzar el río. Y a ver si hay suerte. Mira, ahí hay... No, creo que es una cueva troll, mierda. Creo que no es... Creo que no es una cripta, es una cueva troll. Sí, es muy grande la entrada. Básicamente la diferencia es si la entrada es tan grande es que es una cueva troll. Pero bueno, vamos a coger los huesos que hay aquí. Y no vamos a entrar. Eso sí, la apuntamos. Cueva troll. Y vámonos. Que nos persigan todo lo que quieran, pero no queremos luchar con ellos. Si no nos persiguen, mejor, la verdad, lo agradecería. Son muy pesados. Me sigo más tranquilo. Ahí hay otro edificio de esos. Los edificios a veces hay esqueleto y a veces hay... Uy, va un precipicio. Casi me mato. A veces hay grisucios y a veces hay esqueletos, ¿vale? Eso varía con... Depende del edificio. Joder, macho, me está costando muchísimo encontrar una cueva. Normalmente os digo, hay mogollón, o sea, pero mogollón de cuevas, tío. Realmente nunca he tardado tanto en meterme en el bosque oscuro y encontrar una puñetera cueva. O sea, mazmorra. O como se llame, sí, no sé cómo se llama. Pero bueno. Cobre. Ah, y la cueva troll no la he puesto con el símbolo que la quiero poner. Cueva troll. Que uso un símbolo cada uno para en el mapa de arriba verlo mejor. Porque como veis, en el mapa de arriba, en el minimapa, ahí no te pone el nombre de cada cosa, solo te pone el círculo, o sea, el tipo de símbolo que has puesto. Por eso, cuando son yacimientos le pongo un círculo y cuando son mazmorras o cosas de esas le pongo la T. Eso de allí, a ver, eso de allí podría ser una mazmorra. Vamos a ver. Eso de allí creo que sí que va a ser una mazmorra. A ver si hay suerte. Sí. ¿Veis que hay esqueletos en la entrada? Eso es que es una mazmorra. A ver si nos podemos enfrentar a ellos. Yo no sé si tengo... nivel suficiente, espero que sí. Vienen dos, joder. Ojalá viniese solo uno. Vale, el escudo por lo menos aguanta. ¿Habéis visto? La porra, como os he dicho, es muy fuerte, muy pero que muy fuerte contra esqueletos. Y yo juraría haber visto al cuervo que venía a decirnos algo, pero le he perdido vista. Aquí está. Vale. Uy, va, otro. Espera tú. Si estuviese usando el hacha, seguro que no me los cargaba tan rápido. A ver qué dice este. Hay tesoros en las profundidades, tal cual. Bueno, pues como en todas las mazmorras de todos los juegos. Y por eso quería yo venir. Vamos a apuntar. Mazmorra. A ver cómo se llama realmente. Cámara funeraria se llama. Pues bueno, pues cámara funeraria. Yo lo llamo mazmorra. Vale, aquí hay que tener cuidado. Se ve muy poco. Hay que tener cuidado. Aquí hay una puerta. Ahí hay otra puerta. Esto está abierto. Y hay otra puerta, vale. Yo tengo una forma de hacer las mazmorras para... Porque te puedes perder. Si son grandes, te puedes perder. Entonces yo siempre al entrar digo, primero a la izquierda me voy. Investigo la parte de la izquierda. Voy por áreas. En este caso, es una mierda este área. Ya hemos acabado. El área de la izquierda es muy pequeña, ¿vale? Segundo área, el de la derecha. Y por último, el del centro. Vale, un arquero. Ok, fuera. Primero, las puertas, las que están cerradas, las dejo para el final. Siempre investigo primero lo que está abierto.
porque pueden venir... Uy, ese es de los poderosos, tú. Este hay que tener cuidado. A este yo lo que intento es traérmelo al medio. Voy a intentar cerrar la puerta. Porque, para que no vengan más y enfrentarme a este solo. Vale. Este, mi escudo no sé si aguanta su golpe. Entonces, sencillamente, dejarle que dé un golpe, acercarte y darle tú. Porque ni siquiera... Bueno, voy a dejar que me dé un golpe con el, en el escudo. A ver si... ¿Habéis visto? Me hace daño. Aunque me lo pare con el escudo, su arma está tan potente que atraviesa mi escudo y me hace daño. Por eso, en este caso, de estos que son más tochos, es mejor esquivarlos. Estos otros sí que te puedes parar. Ah, esto hay que destruirlo, ¿vale? Esto es como el spawn. Mierda, me ha atacado por la espalda. ¡Qué cobarde! Eso que acabo de destruir es el spawn de los esqueletos. Si no los rompes, no dejan de salir esqueletos constantemente. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo cuando lo veáis romperlo. Vale, aquí ya empezamos a encontrar cosas guapas. Ay, tengo el inventario lleno. A ver, ¿qué tiramos? Uf, ¿qué puedo tirar, macho? Es que todo es importante. Pues esto. Vale. Mira, esto me da para hacer la fundición y todo eso que lo necesitamos. Ahora, bueno, el rubí, joder. ¿Qué puedo tirar, macho? Es que lo tengo lleno. Esto de momento. Cofre. Vale, pues eso se queda ahí. Porque estoy petado de cosas. Esto es importantísimo. Importantísimo. Los cuadrados esos son importantísimos. Aquí ya no hay nada más, ¿no? Ok. ¿Esto que hay en el suelo qué es? Ah, un trofeo de esqueleto. Bueno, ahora mismo me da igual. Uy, va. Aquí hay un... Joder, aquí vienen más. A lo mejor hay otro spam por aquí. Spam de... ¿Esqueletos o qué? A ver. Sí. Uy, va. No, esto es un fantasma. Estos son más chungos de matar. Vamos a dejar que venga. Este seguramente me atraviese también el escudo. Ah, pues no. Perfecto. O sí, a ver. Sí, sí que me lo atraviesa, pero me hace menos daño que... Uf, pero hace daño, cabrón. Estos fantasmas son jodidos. Vale, entonces la estrategia va a ser... ¡Uf! Me va a matar. Me va a matar, macho. Corre. ¡Uf! Que no tengo escapatoria. Pues nada, dale, dale, dale. Mátale antes tú. ¡Uf! Menos mal. 13 de vida me ha dejado. ¡Madre mía! ¡Uf! 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 Voy a volver a comer todo lo que pueda. Vale. Yo creo que por aquí va a haber otro spawn de esqueletos, macho. Uf, mira todo lo que sale por ahí. Muchísimos esqueletos hay aquí. Me he comido un espadazo y ahora a 14 de vida estoy. Pues nada, me tengo que esperar un poquito para recuperar vida, porque así no puedo entrar. ¡Hueva! Que me dispara por la espalda el arquero. Vale. Voy a cerrar la puerta para que no me pase lo de antes. Ay, bueno, sabiendo esto, voy a ir... ¿What? ¿Cómo? Si por aquí no he entrado todavía. Ah, vale. Pues, como digo, como veo que en las catacumbas estas o en las cámaras funerarias, me he fijado que normalmente una de las puertas es donde está todo lo chungo y las otras son lo fácil. Aquí ya hemos visto que lo chungo está en la de la derecha, así que voy a aprovechar mientras recupero vida. Vale, pues ya tenemos la puerta de la izquierda y la de enfrente
totalmente investigada. Solo nos faltaría esta, que vamos a recuperar un poquito de vida. El garrote se me está rompiendo también. No es nada bueno eso. Nada, pero que nada bueno. Bueno, voy a sentar, a descansar. No se ve una mierda. Aquí estoy. En medio de una catacumba. Con esqueletos en la otra puerta, sentado. A ver. Vale. Esto me da 7 y 20. Y esto, 8 y 25. No puedo comer más. Ya me lo comí. Vale. Bueno, venga, vamos a ver. Con 63 de vida ya me atrevo un poquito más. Estos venían de aquí. A ver. Ahí hay uno. Ah, es que esto sube para arriba. Vamos a ver primero el piso de abajo. A ver si aquí hay un spawn de esos de monstruos. ¡Uy! Porque si hay spawn, lo primero que hay que hacer es destruirlo. Cofre. ¿Aquí no hay nada o qué? Vale. Ok, aquí no hay spawn. Perfecto. Eso es bueno. Había un mogollón de esqueletos por aquí, pero no hay spawn. Así que bien. Y ahora esto tiene un piso para arriba, así que hay que subir. Ah, no, espérate, que aquí hay otra zona, aquí abajo. A ver. Uf. A ver. Vale, aquí no hay nada. Pues nada, entonces sí que ya nos toca subir. Y a ver qué hay en el piso de arriba. He oído un ruido. No me ha gustado. Vale, ahí hay un bicho gordo de los verdes. Así que vámonos primero por aquí. Vale. Hay que ir con muchísimo cuidado. Vale, aquí no hay nada más. Pues vamos. A ver si podemos traer hasta aquí el bicho verde. Que parece que hay espacio para esquivarle. Un spawn, ¿has visto? Mira, se ha quedado bugueado. Perfecto, perfecto. Vamos a usar, a ver si podemos, para cargarnos el spawn, el arco. Sí podemos. No lo estamos dando. Ahí. Porque si nos metemos aquí ahora e intentamos romper el spawn. Vale, ya lo hemos conseguido. Vamos a correr. Ya por lo menos no hay spawn. Y vamos a intentar luchar con este tío en un espacio que sea más o menos abierto. Para poder esquivarle los golpes, como os he dicho. Ya os acordáis, un golpe que nos dé. Le esquivamos y... Uf, ese casi me da. Es que aquí hay un... Mierda. Hay una piedra aquí en medio que está estorbando. Uy. Vale. Vale, vale, vale. Vamos bien. Joder, este es duro, ¿eh? Es que además de nivel con una estrella. Bueno, pues más nivel. Se me va a romper el garrote antes de cargármelo, macho. Pero bueno, hemos conseguido romper el spawn. Eso es súper importante, porque si no, no te van a dejar de salir enemigos constantemente. Uf, me voy a quedar sin garrote. Voy a tener que usar el hacha, que es peor. Pero bueno, si no queda más remedio. Al final muchos de estos bichos es... Me he quedado sin garrote. Me he quedado sin garrote. Así que cogemos el hacha
y nos lo llevamos a un espacio abierto. Bueno, pues le hace más daño ahora mismo que no se curva. Ah, claro, el... Uf, qué susto. El problema del hacha es que no les estunea, que eso es lo bueno del garrote. El garrote, al estunearles, te da mucha ventaja. Mira, me está bajando la vida, me ha envenenado. Pero bueno, ya lo hemos matado. Y yo creo que aquí ya no habrá nada más, sinceramente. A lo mejor puede que haya un esqueleto más, pero no debería haber mucho más. Uy, pues esto... No, ya está. Perfecto. Pues nada, pillamos esto. Eso no podemos, que tenemos lleno. Pillamos esto. Esto, ¿vale? Importantísimo. Voy a ir cogiendo esto. Estas piedras que te encuentras en las mazmorras, por eso es necesario venir, te dice dónde está el siguiente boss. Aunque nosotros no lo hemos cruzado por el camino, pero la arena del boss. Entonces, de hecho, en el mapa, si veis, no sé dónde nos lo hemos encontrado. ¿Era por aquí? ¿Dónde lo hemos encontrado? Creo que sí, ¿no? ¿O era? Bueno, no sé. Me suena que estaba por aquí, donde lo hemos visto. Quizá me equivoco, quizá estaba por aquí. Pero bueno, veis que no me sale. Tiene que salir un simbolito como este. Este es el símbolo de los bosses. Aquí no hay ninguno. Aunque hemos visto la arena, no hay ningún boss. Vale, le damos aquí. Perdón. Y ya nos sale el sabio. Aquí está. O sea, te indican dónde están los bosses siguientes que te tienes que hacer, ¿vale? Y yo creo que por fin ya hemos registrado toda la catacumba, creo, ¿no? ¿Nos falta alguna parte? Vamos a ver. No, eso ya lo habíamos visto. Y aquí es donde nos hemos entretenido a matar al bicho ese. Y por aquí no sé si había algo más, pero... Una setilla. Ah, pues yo creo que la mazmorra está terminada. Creo que la hemos conseguido con éxito. Uf, aún así me ha costado, Me ha costado. Me ha salido bien, pero no es fácil. O sea, ya te digo, no es fácil a este nivel. Evidentemente, cuando tienes armadura de metal y todas las cosas, te vienes aquí y es que te da igual todo. Te los cargas en un momento. Pero ahora con esta armadura de caca, este escudo de caca y todo esto de caca... Vale, sí, ya lo hemos mirado todo. Cuesta conseguir salir vivo de aquí. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y ahora vámonos. Si encuentro la salida, pues me he perdido. Vale, por aquí no es seguro. Por aquí tampoco, que yo sepa. ¿Dónde está la salida? ¿No era por aquí a la izquierda en algún lado? Aquí, ¿no? Uy, espérate, que nos falta una puerta. Mierda, me he equivocado. ¿Ha visto? Ya no les estuneo. Ya no les estuneo. Y es mucho más complicado. Porque lo que tiene el garrote es eso, lo de estunearle. Puf. ¿Habéis visto cómo cuesta mucho más con el hacha? Aunque les haga más incluso daño. Lo de estunearle es que es una maravilla, macho. Lo de estunearles es una maravilla. Vale, pues nos falta esta puerta. A ver qué hay detrás. Esperemos que no haya otro spawn, porque si no, me tendré que ir huyendo porque no tengo ya... Vale. Esto es lo último que nos queda de todo el... De todo este complejo. De toda esta mazmorra. Ahora sí que sí, ya hemos terminado. Y hasta aquí. Uf, ha sido complicado. Hasta aquí. Ponte mirando para saludar, hombre. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que le deis a like, suscripción, compartir, comentar, que es gratis y hacéis un gran favor. Y dicho esto, un abrazote y hasta el próximo episodio, chavales. Chao.